Me doy cuenta que estoy hablando con el micrófono apagado, perdón. Una vez más, bienvenidos a nuestro programa de entrevistas. Gracias por acompañarnos, como todos los viernes que hemos tenido una cantidad enorme de entrevistas. Esta es la entrevista número 45. Es decir, hemos estado 45 semanas haciendo entrevistas. Le doy gracias a Dios por el privilegio de hacerlo. Voy a comenzar, como comenzamos siempre, anunciando los programas que vienen. El día de mañana, a las 13 horas, estaremos con la segunda parte del tema que comenzamos la semana pasada. Ahora hablaremos de instrucciones de gracia en relación a un texto, un par de textos del libro de Efesios, para continuar con la misma idea que iniciamos en el análisis del Salmo 55 la semana pasada. También recordarles que el domingo estaremos iniciando el nuevo curso sobre el arte de escribir. Será a las 18:15 horas de España. Ya hay bastantes inscritos, todavía hay posibilidades de inscribirse, así que los animo a los que quieran aprender a escribir o los que ya escriben y quieren mejorar su capacidad de escribir, a que se inscriban en el curso. Son todos bienvenidos. También anunciar los libros que están por venir. Estamos ya mencionando hace rato lo que será la meditación o el matinal para el próximo año, 2024. Superando obstáculos, un libro cuyo énfasis es motivacional. Así que esperamos que puedan adquirirlo. También ya tenemos listo el libro Dios en Femenino, que es la ampliación de una ponencia que fue publicada ya por tres publicaciones y que la hemos ampliado al libro Dios en Femenino. También estará pronto Quiero encontrarme contigo. Cartas a personajes bíblicos, el primer libro que yo escribí y que por fin lo podemos reeditar, ahora ampliado, corregido. Quise agregar nuevos personajes, pero al final decidí no hacerlo, así que saldremos solamente con los que tenemos. Y también el 111 sugerencias para ahorrar en familia. Un libro que comencé por mis estudiantes de la Logos University, donde yo doy clases. Doy clases de salud financiera familiar. Y una de mis alumnas me retó diciendo de que era imposible ahorrar, que no se puede ahorrar. Y entonces, como una especie de desafío, yo me puse a escribir ideas de cómo ahorrar y terminé generando este libro que vamos a ya editarlo. Estamos perdón, estoy nervioso porque estaba Urri y se me ha ido Urri. Ahí está. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el invitado que tenemos hoy. Y decirles para todos, si hay alguien nuevo, que este es un programa de entrevistas. Yo hago preguntas, pero ustedes todos tienen derecho a hacer preguntas. Y es el único día que nos saludamos por persona a persona, pero vamos poniendo los saludos de cada uno de ustedes en la parte inferior de la pantalla. Así que le damos la bienvenida a Urri para los amigos, Wilber Urrutia. ¿Dónde estás en este momento, Wilber? En este momento estoy en Nicaragua, al sur de Nicaragua, ya casi en la frontera con Costa Rica, que es el próximo destino. Por acá nos encontramos y Claro, pero la vez anterior que te entrevistamos estabas en Alemania. estaba en Alemania, sí. Y yo pensé que todavía seguías allí. No, 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 solo el calor, vamos a pasar allá el verano y luego volvemos a Y Centroamérica. sí, está haciendo frío. Yo el primer día que me pongo camisa abrigada. Bueno, Sí. por si hubiera alguien que no te conoce, cuéntanos quién eres, qué haces,
Tú eres migrante del mundo, así que, pero cuéntanos para que los que no sepan quién eres tengan un poco de noción de ti. Sí, bueno, como está escrito ahí, me llamo Wilbert Urrutia, soy originario de Guatemala y tengo toda mi familia y nací, crecí, pero de pequeño salí para estudiar teología en Costa Rica y ahí viví un par de años. Ahí conocí a la que ahora es mi esposa, que ella es de Alemania, por eso es de que tengo ese vínculo muy estrecho con Alemania, porque después me fui para España a hacer la maestría ahí y estuve también un par de años. Y de España ya me fui para Alemania, ahí me casé. Tenemos dos niños varoncitos en este momento de 7 y 4 años. Y claro, allá en Alemania trabajé mucho tiempo como pastor, 8 años para ser preciso. Ahí me hice ciudadano alemán también, por eso es que digo que tengo Guatemala y Alemania son mis dos países. Dos patrias. Mis dos patrias, sí. Y desde el año pasado que con mi esposa fundamos una empresa, vendemos cursos de momento solo en alemán para padres que quieren entender cómo funciona el vínculo, criar a sus hijos por el principio del vínculo, que es, enseñamos neurociencia, vínculo y el carácter de Dios. Bajo esos tres principios les enseñamos a los padres cómo entender y criar a sus hijos. Y bueno, decidimos, como lo podemos hacer por internet, conocer un poco el mundo, que nuestros hijos conocieran diferentes realidades, conocieran una realidad diferente a la que se vive en Alemania, por ejemplo. Y eso es lo que estamos haciendo de momento. Ya hemos estado en varios países, en España, en Austria, Guatemala, Nicaragua ahora, y después vamos para Costa Rica y así, por eso. Somos trotamundos, como dijiste. Mundo. Claro, es una buena experiencia para tus hijos, Sí. debe ser genial. Sí, muy bonito, la verdad que aprenden mucho. Bueno, hacemos homeschooling también, gracias a Esther, que la tuviste aquí. Tuvimos muchas dudas acerca de eso, pero ella nos instruyó, nos calmó y nos motivó a poderlo hacer. Así que Sí, lo ahí hacemos está, por también. ahí está, ella los está saludando. Sí. Solamente para decirles que hace algún tiempo entrevistamos a tu esposa, entonces si alguien quiere saber exactamente de qué se trata la educación por vínculo, hay una entrevista completa a la esposa de Urri donde explica en detalle. La pueden encontrar en las entrevistas. Hay una sección en el canal que son entrevistas y están todas las entrevistas que se han hecho las 45 que hemos hecho, las que hacíamos con Miguel Ángel cuando él podía estar y las que hacemos ahora. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema espinoso. Vamos a hablar sobre la Biblia, la interpretación, la tradición. La Biblia ha sido sacralizada. Yo tengo la que yo uso cuando no estoy con un aparato electrónico, que es una versión que está la Reina Valera junto con la nueva versión internacional en dos columnas. Tengo las dos Biblias. Voy a hacer una pregunta difícil desde un comienzo. ¿La Biblia es inspirada por Dios o es producto de un proceso sociopolítico que se ha dado a través de la historia? A ver, la pregunta lo asustó porque se congeló. Urrin, ahí está, te congelaste. ¿Me escuchas? Sí, ahora te escucho, pero estás congelado, estás frisado. ¿Escuchas? Sí, te escucho, pero está frisado. Hola. Perdónenlo, pero esto es lo que Te pasa con los en vivo. escucho, no sé si Sí, está te sigo frisado. escuchando como un recuerdo. A ver. Espérame.
Justo hago la primera pregunta y se siente. Bueno, mientras regresa Uri, ustedes me han escuchado en algún momento decir, se ha creado en el mundo occidental a partir del siglo IV la idea de que la Biblia es un libro sagrado, no entendiendo que lo sagrado es el ahí está. Ahora, perdón, no sé qué me pasa. Mira que cada vez que tengo entrevista contigo me pasa algo con el internet, no sé, lo siento. Repíteme la No. pregunta, por favor, que te escuché entrecortado. Sí, iba a dar algunas nociones, pero se ha vendido la idea de que toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis es inspirada por Dios, por lo tanto no se le puede cambiar ni una jota ni una tilde, pero se ha obviado que la Biblia es un producto sociopolítico religioso. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, se tiene esa idea del texto, ¿verdad? Que donde dice que toda la escritura fue soplada por Dios. Entonces, habría que definir primero qué es inspiración. O sea, si es Correcto. inspiración, es algo que Dios habló a la persona y se lo dijo directamente, escribe esto y esto y esto. Vemos que no es el caso cuando leemos muchos libros de la Biblia. Y en otros casos puede ser que la persona tuvo algo que le pareció que era sagrado o que debería escribirse, se debería escribir. Y en otros casos la persona escribió algo y otra persona años después le dio el carácter de inspirado, de sagrado a eso. Entonces, porque lo que tenemos ahora como Biblia, ahí hay muchas cosas, muchas cosas. Hay mucho de política, de religión, muchas cosas. Escritas por el ganador, cuando hablamos de guerra, de cosas así, siempre el que gana la guerra escribe el relato y lo escribe Obvio, obvio. a como él quiere. Ajá. Entonces, si lo decimos que la Biblia es toda es inspirada por Dios, definiendo qué es inspiración, podríamos decir sí y no, eso ya depende de cada uno. Yo en lo personal, por ejemplo, eso lo he dicho siempre. Hay un libro que yo no lo pondría en la Biblia y no lo considero como de utilidad en la Biblia. Por ejemplo, el libro de Esther. A mí no me gusta. El libro de Esther para mí no tiene nada que ver con Dios. El mensaje que da no es nada que tenga que ver con el Claro. carácter de Dios. Claro, Correcto. pero algunos cuando se les dice eso ya pues te apedrean porque agarran el texto de Apocalipsis 22, de que no se debe agregar ni quitar, pensando que Juan cuando escribió eso pensaba también en Esther, en Claro. Isaías. Él no estaba pensando en eso, pero ya la gente piensa que se refirió a la Biblia y ya pues lo ven mal. Pero muchas, muchas personas, Martín Lutero, por ejemplo, también habían Sí. libros de la Biblia que no le gustaban. O sea, a través de la historia, grandes pensadores, grandes teólogos han discutido ciertos libros de la Biblia. O sea, se han atrevido a hacerlo. Pero claro, estamos ante algo que se le dio tanto poder, tanta autoridad, que es difícil decir algo en contra porque ya se te vienen las masas a aplastarte. Sí. Yo quitaría Apocalipsis. Sí, la verdad que sí. Porque no creo que sea un libro para nuestro tiempo, fue para otro tiempo. Pero bueno, si esta realidad está, si la Biblia es producto de un contexto sociocultural donde se configuran procesos políticos religiosos, ¿cuán creíble entonces es la Biblia? Bueno, han habido movimientos como la alta crítica, por ejemplo, que se ha dedicado a ver qué tan real son las historias, si son mitos, si son leyendas y todo eso. Yo creo que es la forma en que uno lea la Biblia. O sea, yo no leo la Biblia, siempre me voy a referir a primera persona porque es como yo lo veo. Los que están viendo la entrevista pueden ver si comparten o no comparten la idea. Claro. Yo no veo la Biblia como un libro histórico, por ejemplo, que me va a dar datos históricos fidedignos.
Correcto. No lo veo como un libro político tampoco. Entonces, y así podría ir agregando muchas otras cosas. Lo veo como un libro donde yo puedo encontrar como Dios, ver principios de Dios, incluso dentro de historias desastrosas o historias feas, ver cómo no es Dios en esas historias, por ejemplo. Correcto. Y entonces de ahí saco para mí enseñanzas, principios espirituales que me van a servir para el bien común mío y de los que me rodean. O sea que las personas con que yo voy a tener un trato, no las voy a dañar, no las voy a pisotear, sino quiero el bien mío y el bien de ellos. Entonces, así veo yo la Biblia. Si la veo ya literal, ya es un problema. Ahora está este asunto de la guerra declarada entre Israel y Gaza. Y muchos se quejan, por ejemplo, de lo que hizo este grupo de Hamás. Pero lo que hizo el grupo de Hamás no se le compara, pero ni en lo más mínimo, con algunas historias que leemos en el Antiguo Testamento, ordenadas por Dios, Que son horrorosas. que son peores, peores. Claro. Entonces, y ahí no se dice nada, porque es algo sagrado, porque es Dios y como Dios puede hacer lo que quiere. Entonces, de esa forma, veo yo la Biblia, no la veo como un libro infalible, como un libro de historia, sino como un libro que trata de explicarme, lo digo así, trata de explicarme cómo es Dios. No digas en qué parte de Nicaragua estás porque van a ir a crucificarte. Por eso solo dije en el sur de Nicaragua. Te van a ir a hacer una hoguera. Sí. ¿Hay edición en la Biblia? ¿Hay qué? ¿Edición? Sí. Claro, los que son expertos en literatura antigua, en este caso los idiomas en que se escribe la Biblia, hebreo, griego, se dan cuenta de que han habido ediciones. Por ejemplo, si a mí me ponen la nueva versión internacional, la Biblia aquí, y la Biblia del Oso, sin que yo sea un experto en literatura española, yo me voy a dar cuenta que la Biblia del Oso es un español súper antiguo, que incluso voy a tener dificultades para entenderlo. Y así Correcto. se han dado cuenta los expertos cuando leen manuscritos, donde una parte es con un hebreo, digamos, de tal año, y otra parte ya con un hebreo ya muy moderno. Entonces como que se corrigió algo, como que el pensamiento cambió y dijeron, Correcto. no, esto ya no lo vemos así, lo vamos a poner así. En la misma Biblia existe eso, claro. Ahora, para los que no sepan, la Biblia del Oso es la Reina Valera, una de las primeras versiones de la Reina Valera de 1500 y algo, y como tenía en la portada un dibujo, ¿cómo se llaman esos dibujos con relieve? Tenía un nombre, un dibujo con No sé. relieve con un oso, entonces la gente la empezó a llamar la Biblia del Oso, pero es la Reina y Valera, una de las primeras versiones. Y entonces está en un castellano muy antiguo. Sí. Yo la tengo en formato electrónico y solamente para cuando quiero comparar, pero en general las palabras, hay un montón de palabras que no se usan hoy día. Palabras y letras que ya no tiene el alfabeto en castellano ahora, que ya no existen, todavía las Correcto. tiene ahí. Todavía están ahí, ¿sí? Cuando yo hablaba de edición, por ejemplo, si tú comparas Deuteronomio 5 con Éxodo 20, supuestamente son los 10 mandamientos en cada uno, pero ahí hay edición. Y yo siempre me pregunto, Sí. ¿con quién me quedo? ¿Con Éxodo 20 o con Deuteronomio 5? Porque evidentemente hay edición. Ah, claro. Ay, sí, y esas ediciones son según intereses también. Eso se puede ver también en Samuel cuando dice de que fue Dios, fue Jehová el que motivó a David a hacer un censo. Ya en Crónicas dice que fue Satanás. O en Lucas y Mateo, Lucas dice que cuando Jesús murió, los soldados dijeron realmente este hombre era inocente. Y Mateo dice que los Sí. soldados dijeron realmente este era el Hijo de Dios. Correcto. Entonces, cuando vemos a quién fue escrito el libro, podemos entender un poquito el por qué escribieron eso. Mateo escribió para hacerle ver a los judíos que Jesús era el cumplimiento de esas profecías mesiánicas.
Y Lucas, pues, quería verle, hacerle ver a los paganos, por decir así, a las élites del gobierno romano, de que el cristianismo, Jesús o el movimiento de Pablo no era ningún problema, no era ningún peligro para el gobierno romano. Entonces, ¿qué fue lo que se dijo al final? ¿Qué dijeron los soldados al final? No sabemos, pero Correcto. ellos lo escribieron diferente. Bueno, el asunto es que hay gente que cuando tú le planteas que hay división se enojan, se molestan o asumen que tú estás errado. ¿Cómo hacemos con esa gente? Yo siento que el problema lo hemos tenido nosotros mismos como pastores, depende cómo trasladamos eso. Porque trasladamos la idea de que yo me recuerdo cuando a mí me dieron el estudio bíblico, cuando me interesé por la fe, el estudio bíblico de la Biblia. Claro, entonces me pintaron un libro infalible, Correcto, sagrado. Incluso que no correcto. había que poner otro libro encima de la Sí, Biblia. Yo crecí muchos años con eso, así, aparte, claro, sí. está bien, pero era como muy místico eso. Entonces, Sí. y eso se ha venido, y eso que viene desde la Edad Media, lo ha adoptado todas las denominaciones cristianas o el cristianismo, y ya queda impregnado en la mente. Y yo creo que deberíamos de hacerle ver, enseñar eso, por ejemplo, esas ediciones en la Biblia, que no pasa nada, eso es la Biblia, es un libro escrito por hombres. ¿Qué fue lo verdadero al final? Yo creo que hay que enseñarles a que piensen, a que vean, ok, Jesús no era un peligro para Roma y Jesús era el Hijo de Dios, las dos cosas son posibles. Hay casos donde las dos cosas, una de las dos no es posible, o sea, enseñar a pensar. Hace poco estaba hablando con un colega que estudió en Andrews. Para los que no conocen, una de las universidades o la universidad más famosa en la denominación adventista, la universidad más famosa en cuanto a la facultad de teología. Y él me decía, wow, vi muchas cosas ahí que yo me quedé con la boca abierta. Pero los maestros me dijeron, pero esto no se lo digan a los miembros, esto no lo digan en las iglesias, cállenlo. Y yo le dije, yo no estoy de acuerdo con eso, No, porque eso eso es es paternalismo. exacto, eso es como tener engañada a la gente toda la vida. Si a mí me enseñaron esto, yo tengo que hacérselo ver también para que no estén engañados, porque a mí me ayudaron a abrir los ojos y hay que abrírselos a ellos también. Pero ha sido tanto el asunto, como tú dijiste, de que viven engañados, que cuando tú les dices la verdad se enojan contigo. Hoy se ha llegado a un punto ahora que cuando tú les dices lo que es, se enojan contigo y te tratan de hereje o de mentiroso, que quieres hacer desvaler la Biblia, que ya la Biblia no tiene ningún valor para ti. Entonces yo digo, al final, estos profesores que dicen, pero no se lo digan a los hermanos, quizás ya saben, quizás alguna experiencia tuvieron y tal vez por eso lo dicen, pero no estoy de acuerdo yo con eso. Hay que hacérselo saber, aunque les duela. Si ellos ya quieren vivir engañados, pues ya es problema de ellos, ¿verdad? Ya es una lección propia, pero lo que uno conoce, yo creo que hay que transmitirlo. Ahora los protestantes se ufanan de solo Biblia, nada más que Biblia. No hay tradición. Pero resulta que hay un montón de prácticas cristianas que no están en la Biblia. ¿No es una contradicción eso? Sí, de hecho, hace poco yo publiqué un pequeño artículo acerca de la frase que dijeron los reformadores, la iglesia reformada siempre debe estar reformándose. Reformándose, claro. Ajá. O sea que la reforma no paró y el protestantismo cree que ya paró, o sea que se quedaron con las cinco solas y ya no hay más solas, ya no hay nada más ahí y a partir de eso se vuelve a hacer tradición, por eso es que la iglesia constantemente se debe estar reformando porque tendemos siempre hacer tradiciones, hacer de costumbres, de liturgias, algo sagrado, que De pierde, normas. ajá, de normas, que pierden, se pierde del foco el punto principal. Yo me recuerdo como pastor con la cena del Señor. Ese ritual es peligroso.
Depende de uno dónde esté, hay que tener mucho cuidado hasta cómo se dobla el mantel, Claro. cómo se corta el pan. Como hay iglesias que tienen discusiones, unos dicen, no, es que se debe tomar solo de una copa, todos. Y otros no, se deben de tomar en vasitos. Y hay tremendas discusiones por eso. Y al final, el lavamiento de pies, la cena del Señor es un símbolo que me lleva a la humildad, que me quiere enseñar el servicio. Pero al final terminamos discutiendo, peleándonos La forma. por la forma y perdemos de vista el objetivo. Entonces, y esas reformas no las quieren hacer. Y eso no lo ven como tradición, y es lo que tú decías. O sea, se Claro. mete cada denominación, incluso cada iglesia local, mete tanta tradición, tantas formas que se vuelven sagradas y ya no las cuestionan, la dan como por sentadas y no la ven como tradición. Correcto. O sea, cuando acusamos a los hermanos católicos de que tienen tradiciones, nos digamos que nosotros tenemos tantas, igual los protestantes tantas como ellas. Exacto. Ahora, otro tema espinoso con esto es que no tenemos ningún original de la Biblia. ¿Cómo podemos estar seguros que lo que tenemos es lo que es? Sí, a mí me abrió mucho los ojos y me ayudó bastante ir al, creo que en el mundo dos institutos, uno en Estados Unidos y otro en Alemania, en Münster. Yo vivía cerca de ahí cuando estaba allá. O bueno, mis suegros viven ahí cerca. Entonces, lo fui a visitar, es el Instituto de Investigación para el Nuevo Testamento. Entonces, la tarea de este instituto es recopilar, porque las traducciones antiguas, la Vulgata, bueno, y de la Vulgata vienen muchos idiomas vernáculos, se tradujeron de la Vulgata, pero la Vulgata no tuvo muchos pergaminos, tuvo unos pocos. Pero después se fueron encontrando muchos pergaminos. Entonces, este instituto copia. Y algunos manuscritos los adquieren. Todos los manuscritos encontrados que hay de todo el Nuevo Testamento los compara por idiomas, por época, por cultura, porque hay manuscritos coptos, etíopes, griegos, arameos, etcétera. Juntan todo eso y tratan de armar lo que posiblemente fue el Nuevo Testamento, o sea, lo que posiblemente salió de la pluma de Pablo, de la pluma de Mateo. Y hay variantes, se le llaman las diferencias entre un manuscrito y otro. Y las variantes, cuando yo entré ahí vi variantes, es increíble las variantes que hay. Hay totalmente diferentes, hay variantes que no existen para nada, por ejemplo, este texto, este versículo no existe en el otro. Entonces ellos recopilan todo y dicen, bueno, lo que nosotros le llamamos en el original, dice, porque nos vamos a un Nuevo Testamento en griego, eso tampoco es el original. No, no es Eso el es lo original. que ellos formaron y dicen, posiblemente esto fue lo que escribió Pablo o Juan. Y ponen lo que más se repitió, por ejemplo. Bueno, hay varios aspectos que para ello escribieron ellos también unos libros que se llama Crítica Mayor. En la Crítica Mayor son varios tomos por libro del Nuevo Testamento y ahí están todas las variantes que hay. O sea, si alguien quiere adentrarse en eso, compra la Crítica Mayor. Está en francés, alemán, latín, español, inglés, claro, y portugués, creo yo. Entonces, uno compra y ve todas las variantes que hay de Mateo 1:1, por ejemplo. Son más de 5.000. Creo que son 5.700 pergaminos. Entonces, no hay original. Lo que tenemos es lo que posiblemente fue y hay variaciones entre un texto y el otro. Entonces, es lo que se tiene y es lo que hay que analizar también. Es lo que hay. Yo estoy seguro que pusieron palabras en boca de Jesús que quizás Jesús nunca dijo, pero se pusieron. Correcto. Hay que analizarlo todo. Yo siempre digo, hay que filtrarlo a través del carácter de un. Se va haciendo más lento Internet tu conexión. Sí. o No, debe ser qué lástima. algún legalista que nos está haciendo hacker. Esperemos que no.
El asunto es que se ha sacralizado lo que supuestamente es el original, pero no hay original. Y en esa sacralización del original que no es original, hemos caído en la bibliolatría. ¿Cómo Sí. podemos evitar eso? ¿Cómo luchamos contra eso? Oh, no sé si luchar contra eso sería una buena idea, pero es bastante complicado, es bastante. Yo he visto, por ejemplo, cuando tú publicas algo, yo publico algo, que alguien siempre sale con un texto prueba, por ejemplo, y la Biblia dice, Claro. está escrito. Bueno, hay muchos problemas ahí. A veces yo no me doy, le doy un like y lo dejo ahí porque no se puede rebatir a alguien que piensa así. Primero, porque piensan que o sea, sacan el texto totalmente fuera del contexto y lo ponen ahí, el texto prueba, lo primero. Después, alguien que no conoce lo que uno conoce, por ejemplo, es difícil rebatirle con. Por ejemplo, eso no está en el original. Me recuerdo que alguien un día me sacó el versículo de vete y no peques más. Sí, eso no está. Y yo le dije, eso no está. Creo que fue añadido como 200 o 300 años después. Claro. Y me hizo un gran problema por eso. Entonces le dije, si te vas a los manuscritos, la mayoría de variantes no lo tienen. Solo las variantes tardías lo tienen. Claro. Entonces, esa bibliolatría es tremenda, es difícil, porque es creer a ciegas en algo que fue hecho también por seres humanos. Esa es otra cosa que no se ve. Por ejemplo, al menos yo no conozco ningún mandato de Dios en el Antiguo Testamento o de Jesús en el Nuevo Testamento de formar un libro Correcto. sagrado. Claro que nos ayuda, claro que lo estudiamos y todo, pero no estaba como dentro de la idea del plan de Dios. Entonces los humanos lo hicieron. Sería interesante que los que practican esta bibliolatría también se informaran bajo qué criterio se formó Correcto. el canon bíblico. Porque hubieron muchos criterios que no me digan que tampoco no hubieron intereses ahí. Claro. Y hubieron disputas grandes porque cierto grupo, cierta corriente quería este libro y otra corriente Correcto. no. Y este libro se Correcto. mantuvo por un tiempo, por años, pero de ahí lo sacaron. Correcto. Exacto. Entonces, siempre tratar de buscar cómo me presenta Dios este libro sin irme en tantos detalles. Voy a dar otro ejemplo. Una vez cité algo de un libro apócrifo. Yo lo encontraba muy bueno lo que decía. Pero claro, se me vinieron varios encima también por lo mismo, porque no es un libro que esté dentro del canon. Y si no está en el canon, no es inspirado, no tiene nada bueno que Claro, decir y es claro. peligroso. Entonces, eso es bibliolatría también, creer que solo lo que está ahí es lo correcto. Y No nada más hay. fue, no se puede agregar nada más. Y no se puede agregar nada más, pero si nos damos la tarea. Hace poco, Alex Rey me gustó mucho que yo estaba Sí. leyendo el Evangelio de Tomás y él, cuando vi, estaba haciendo publicaciones de eso también, me gustó bastante porque el Evangelio de Tomás son dichos que dijo Jesús, seguramente Claro. muchos no los dijo Jesús, Claro. pero son muy buenos, que congenian, pasan con lo que es el carácter de Jesús, con lo que fue Jesús, y me gustó bastante, estaba magnífico, pero claro, muchos se pierden de ver esa maravilla de enriquecerse con esa literatura, solo porque alguien les dice, no, eso es apócrifo y no tiene nada bueno que decirte. Entonces, no se dan la tarea de investigar por ellos mismos, leer por ellos mismos. La última pregunta mía antes de pasar a las preguntas de ¿se puede ser cristiano, jesuano, seguidor de Jesús sin leer la Biblia? Yo creo que sí. Voy a citar la Biblia para eso. Primera de Juan 4, 7 dice que nos debemos de amar unos a otros y da dos razones. Dice, primero dice porque el amor viene de Dios y de ahí dice dos cosas. Porque el que ama conoce a Dios y ha nacido de Dios. El que ama, o sea, no dice el que va a la iglesia, no dice Correcto. el que lee la Biblia, Correcto. no dice el que se bautizó.
o el que pertenece a una denominación religiosa. Entonces, si yo soy bibliólatra, pero ahí muchos no quieren ser bibliólatras. Entonces yo digo, si este musulmán ama, él no está por la guerra, él rechaza la guerra. Correcto. Él es capaz de servir a un judío, este musulmán Correcto. chiita, porque ha diferenciado a los musulmanes también. Correcto. Esa persona conoce a Dios y ha nacido de Dios. Correcto. Si este ateo, por ejemplo, ama, sirve incondicionalmente, aunque niegue la Biblia, aunque niegue a Dios, o sea, el Dios que presentamos nosotros como humanos, este ateo conoce a Dios y es nacido de Dios. Y así podía mencionar varios grupos de personas. O sea que hay muchos cristianos que nosotros no los catalogamos como cristianos, pero según la Biblia, o sea, son creyentes, Seguidores, claro, son entiendo. seguidores de Dios. Correcto. Así que a tu pregunta, claro que se puede ser seguidor de Dios sin tener Biblia, sin ir a la iglesia, sin ir al culto. Temo por ti, Uri, escóndete. Estoy bien escondido por acá, estoy en unas montañas. Está bien. Sí. Bueno, pasamos a las preguntas. Hanser y Janelli, que son de Estados Unidos, dicen: estuve viendo a un historicista, en realidad a un historiador, porque historicista no existe. No sé si lo conocen, su nombre es Antonio Piñedo. Es Antonio Piñeiro, escritor e historiador español. Él dice que el Nuevo Testamento comienza en Primera de Tesalonicenses. Mi pregunta es: ¿la Biblia comienza por las cartas de Pablo y los evangelios están después? ¿Y es cierto que tienen influencia paulina? O sea, ¿los evangelistas no la escribieron? Uri. Esa pregunta, la verdad no es para mí, yo no me he dedicado a investigar todo eso. Incluso de lo que se dice que fue de Pablo, no todo lo escribió Pablo. Como era Correcto. una persona muy famosa y todo, si alguien escribía un libro, una carta, y le ponía que él fue el escritor, iba a tener como más resonancia, iba a ser más leída. Pero si Correcto. Primera Tesalonicenses creo que escribió fue la primera carta del Nuevo Testamento, no lo sé, para ser sincero. No sé, la Dice, datación, soy malo en sí, eso. es la primera carta de Pablo, es Primera de Tesalonicenses. Eso es Ok. verdad. El Ok. asunto es que no es verdad que fue lo primero que se escribió, porque lo primero que se escribió fue Marcos. Marcos. Y hay otro evangelio perdido, que es el Evangelio Q, donde supuestamente se inspiraron Marcos y otros para escribir. Esta es una cosa compleja. Sí, eso iba a decir yo, Piñero, disculpa. sí, pregunta. Dentro de los que datan los evangelios, también dentro de ellos hay no se ponen de acuerdo en algunos evangelios. Entonces, lo que decías de la Correcto. complejidad es cierto. Sí, es complejo porque a diferencia de los escritos actuales, que son datados, en ese tiempo no se preocupaban de datar. Entonces, para poder descubrir la data del libro, se hace a través del lenguaje, a través de la mención de ciudades, a través de la mención de algunas prácticas, etcétera, que van reconstruyendo la historia, pero es difícil. Ahora, Piñeiro es un buen autor, solo que Piñeiro no es teólogo, Piñeiro no es cristiano. Piñeiro es un historiador experto en manuscritos griegos y de antiguos. Y como la Biblia es un manuscrito antiguo, se ha interesado por la Biblia. Pero no es que su interés sea teológico, aunque ha escrito mucho sobre Jesús, porque el personaje es importante desde el punto de vista histórico, nada más. Ahora, lo de Pablo, por ejemplo, Hebreo no lo escribió Pablo, se supone que lo escribió Priscila. Una mujer, ajá, eso iba a decir yo sabía que una mujer, ahora el nombre no Sí. lo sabía, Sí, pero todos los antecedentes apuntan hacia Priscila, aunque se supone que son las ideas de Pablo, porque hay mucho del lenguaje de Pablo, pero lo escribió Priscila. Y ahora hay una razón detrás de esto. También Pablo tenía problemas a la vista, no veía, no había lente en ese tiempo, así que era muy difícil que pudiera escribir, así que siempre amanuenses dependía de también. los amanuenses. Como dice en Gálatas, al final de Gálatas dice: y lo escribo de puño y letra, y con letra bien grande, claro, porque
Lo veía. Bueno, la siguiente pregunta o afirmación. Ah, lo mismo, Hans dice, yo amo el libro de Esther, es uno de mis favoritos, pero respeto la opinión del invitado, pero de acuerdo con Apocalipsis, Miguel, a mí tampoco me gusta. Soy mujer y me inspira mucho el libro de Esther. Bueno, un día te voy a contar la historia macabra que hay detrás de Esther, que en realidad es, como le diríamos hoy día, trata de blancas. Porque Esther no fue por voluntad a estar allí. No sé si querés agregar algo. Bueno, sí, eso, la forma en conseguir la liberación del pueblo, a la hora de que fueron libertados y se dio la oportunidad de venganza. El libro hubiera sido magnífico para mí cuando ellos dicen, no, no, no nos vengamos, pero sí. Entonces, Sí, y es uno de los libros que más utilizan en el judaísmo, los judíos que son de esta línea de conquistar, de que Israel vuelva a ser la gran nación que era antes, la que se menciona en Génesis, las que ocupan para matar, o sea, el libro que ocupan para decir de que hay para que justificar. exterminar, hay que exterminar para existir. Correcto, correcto. Sí, a mí el libro de Esther me. El otro día en la entrevista que le hicimos a la psicóloga ecuatoriana, que tiene un apellido raro, o sea, un nombre raro, la que hizo las introducciones cuando predicamos en Semana Santa. Sí, la peruana es Madeline. Madeleine. Y ella habló que es un libro que ella no le leería a su hija, y si se lo lee, le leería explicando el trasfondo histórico, que es muy complejo, para la mujer en general. Bueno, Adán Núñez de Perú dice, a estas alturas ya dudo hasta de la existencia de Dios. Si su amor es tan grande, ¿por qué esperar a que la maldad y el sufrimiento humano aumente aún más para recién volver a la tierra y cambiarlo todo? Buenísima pregunta. De hecho, me identifico totalmente contigo, que tuve hace poco pasé por una crisis de esa también. Entonces, ¿se me escucha o me fui? Sí, se te escucha perfectamente. Ah, es que tu imagen se quedó congelada. Ah. Que es normal. Y yo creo que esto lo empezamos a vivir. Yo creo que muchos de los que uno les dice eso que dicen en la universidad, pero esto no se lo digan a los miembros de iglesia, tal vez tienen miedo a escuchar cosas así, porque tienen miedo hay varias reacciones. Por ejemplo, hay unos que se sienten decepcionados, hay otros que se enojan, otros que se sienten, dice, toda la vida me tuvieron engañados. Otros deciden por el camino de ya no creer. Pero esa es una fase de dolor muy grande, la de construcción de la fe. Pero después viene la libertad, viene la alegría. Cuando uno, Alegría. ajá, cuando uno. Yo lo digo así, cuando uno toma las palabras de Pablo que dice que todo va a pasar, pero hay tres cosas: el amor, la fe y la esperanza. Y dice, la más grande de Correcto. estas es el amor. El Vivir bajo amor. ese principio y saber que Dios es amor. Y que esa pregunta yo me la he hecho también, se me olvidó el nombre del muchacho que escribió, era Núñez, vi. Y el Núñez, de Adán Núñez. Adán, ajá, es una pregunta muy justificada, yo me la he hecho también, ¿por qué Dios tiene que esperar tanto para solucionar este mundo? Es una pregunta a la cual yo no tengo respuesta y me la hago constantemente porque veo tanto, tanto sufrimiento por donde vaya y yo digo, ¿cuál será el motivo de esto? No, no le tengo una respuesta personalmente, pero sí Sí. sé que Dios con el amor va a solucionar todo esto y en eso confío, a eso me aferro. Cuando murió la madre Teresa de Calcuta, encontraron su correspondencia, que es privada, escrita, no, ella no usaba aparato electrónico, escritas a mano. Y causó estupefacción que en algunas cartas ella expresaba lo mismo. Su decepción de Dios, dudas sobre Dios, etcétera. Y me gustó mucho una reflexión que hizo un teólogo español, que no me acuerdo el nombre. Dice, todo el mundo que quiera crecer en la fe pasará por situaciones de
de dudas. Y dudar es absolutamente lícito. Exacto. No tiene nada de pecaminoso dudar. Por ejemplo, la Madre Teresa, que trataba con gente de los pobres entre los pobres, evidentemente viendo sufrimiento tan cerca y todos los días, obviamente se planteó eso. Y eso no es pecado. Claro. Exacto. Y eso es salir de la burbuja, siento yo. Y le quería decir a Adán también que no se sienta mal por cuestionar. Dios no se va a enojar porque él dude, porque él se sienta decepcionado, porque él se sienta defraudado. A veces es normal y Dios nos comprende. Eso es como que yo me enojara con un hijo mío porque dude, porque en veces no confía en mí. Es porque yo he provocado esas dudas. En este caso, Dios no lo podemos ver, pero lo que hace lo que se ha presentado de Dios nos puede llevar a dudar, a decepcionarnos de él. Correcto. Pero totalmente lícito. Nunca deberíamos temer. Cuando yo estaba en la facultad, teníamos un doctor en teología que satanizaba la duda y nos hizo creer que la duda... Entonces, cuando teníamos una duda, nos sentíamos con culpa porque nos hicieron creer que era pecado. Pero eso es falso. La duda es parte de la inteligencia. Las personas que no dudan, yo dudo de su capacidad cognitiva. Y la duda es algo natural que yo creo que Dios puso en nosotros, porque a través de dudas es que resolvemos cosas, resolvemos problemas. Salimos de ciertos círculos viciosos en los que estamos cuando empezamos a dudar, porque le damos una tarea a nuestro cerebro que empiece a buscar una solución para esa duda. Claro, como el caso de Isaac Newton, que la gente dice el gran científico, pero la gente se olvida que Isaac Newton era teólogo, que es un teólogo que se dedicó a la ciencia, escribió más de teología que de ciencia, y vio caer la manzana, eso que le cayó en la cabeza es falso, vio caer la manzana y se hizo una pregunta que nadie se había hecho, si se la habían hecho nadie se dedicó a investigar, ¿por qué cayó hacia abajo y por qué no se fue para arriba? Exacto. Y esta simple pregunta que le llevó un montón de años responder, le llevó a la teoría de la gravitación universal. Hace poco leí un libro yo acerca de lo importante que son en este tema de la educación, ¿verdad? Que dije que estoy haciendo homeschooling con mi hijo. Acerca de la educación, que hoy dice se va a la escuela a aprender. Pero este libro, que es un librito pequeño, pero empezaba con una pregunta que le hacía una madre en España, una madre judía, a su hijo cuando iba a la escuela. Y dice que cada vez que regresaba no le preguntaba qué aprendiste hoy, que era lo normal, sino le decía cuántas preguntas te surgieron, cuántas preguntas hiciste. Eso era lo valioso para ella. Y me cautivó porque eso es. Se aprende, como tú dijiste, cuando yo tengo dudas. Y en el caso de la Biblia, de Dios, cuando yo leo la Biblia, un texto, y no me sale ninguna pregunta de ahí, no estoy creciendo nada. Claro, estoy tragando nada más sin analizar. Claro. Ahora, yo discrepo con que a los colegios se vaya a aprender. Yo creo que los colegios se van a adoctrinar. Que es otra como cosa. Podría ser la iglesia también. Sí. Al culto. Girleidis Mayo dice, no soy experta en Biblia, pero siempre he tenido textos que no calan. Igual he defendido posturas propias por encima de los versículos y cuando me decían la Biblia dice, le respondía, yo me las veré con Dios en el cielo, ahí él me va a corregir. Exacto. Totalmente de acuerdo con eso. Me parece muy, muy sabio. Sí. Aurora, ella es de África, pero vive aquí en España, que la vamos a entrevistar en enero. Dice, ¿cuál es la visión de las iglesias adventistas de los acontecimientos actuales en Estados Unidos, guerra de Israel, Gaza y según su pensar de las señales del fin? ¿Qué opinas? Bueno, de la iglesia adventista voy a hablar de la iglesia adventista oficial, la posición oficial, porque dentro de ella hay varias, a la derecha, a la izquierda, podría decir así. Pues eso no le interesa mucho lo que pase con... Justamente estamos hablando con mi esposa de eso. No han dicho para nada. Algunas... Ajá, para algunas religiones, denominaciones cristianas, lo que pasa en Israel son señales del fin, si pasa en Israel.
Claro. En la denominación adventista es lo que pasa en Estados Unidos con el presidente y con el papa. Correcto. Ahí sí se encienden todos los focos y salen numerosas Claro. noticias, alarmas. Entonces, vamos a ver, esa es la pregunta, la visión de la iglesia adventista. Y según su pensar de las señales del fin, ¿qué opina? Señales del fin. Yo he dicho en algunas ocasiones de mis videos que desde hace unos años para acá yo me preocupo más por la agenda de Dios que por la agenda de Satanás. Amén. Digo esto porque hay veces que escucho algunas predicaciones que dicen todo lo malo que va a pasar. Y yo no estoy diciendo que no pasen cosas malas en el mundo, pasan, ¿no? No es que me Correcto. cierre los ojos ante eso. Pero lo malo que hay alrededor de mí, y si yo puedo influir eso y transformarlo en algo bueno, lo hago. Y hay cosas malas que yo no puedo hacer nada y están fuera de mi alcance. Y eso mejor para no dañarme, porque a mí me hace daño. Si yo empiezo a consumir noticias y todo eso, lo dejo de ver. Y lo bueno que Correcto. puedo transformar, que está en mi alcance, lo hago. Ahora, si yo me concentro en la agenda de Dios, eso me trae vida a mí, eso me trae esperanza, eso me trae alegría y yo me concentro ahí. Así que, ¿qué opino de las señales del tiempo del fin? No sé, la verdad. No me concentro mucho en eso, me concentro mejor en la agenda de Dios y sé que al final voy a ser feliz. Porque también por experiencia de ver a otros que se pasan concentrando demasiado en esas señales del fin, que por lo general son catástrofes, guerras, cosas malas, dicen, y cuando esto y esto pasa es porque ya, y pasa Pero eso, que ya hace rato. ajá, pero pasa y no viene el fin. Y de ahí siguen ese círculo vicioso y al final terminan dañados, dañados Claro, con enfermos, obsesivos. llenos de cortisol en el cuerpo, por tanto miedo que pasan viviendo, tanta inseguridad. Y yo creo que eso creo que no es lo que quiere Dios para nosotros. Creo que Él quiere eliminarnos el cortisol y llenarnos Claro. de serotonina y que vivamos tranquilos, confiados, con esperanza, en un mundo que es Amén. difícil, pero que tratemos de hacerlo lo mejor posible en cuanto esté a nuestro alcance. Yo diría descansa, porque el fin va a venir contigo o sin ti, y Jesús va a venir contigo o sin ti. Ahora, la mayoría de las denominaciones no les interesa realmente lo que pasa, a menos que les toquen el bolsillo a la denominación. Fernando Nieto está saludando, no sé de dónde. Neda, es la doctora Neda, ella es de Lima, Perú. Ay, madre mía, mientras más escucho, más leo, más investigo, nada sé. Tantas cosas que creí por tanto tiempo, nada de lo que creía es verdad. Tengo todo movido, pero soy inmensamente feliz. Aprendí a conocer y amar a Jesús y eso me basta y sobra. Para todo lo demás hay mil versiones y me encanta escucharlas todas. Buenísimo, sí. Comparto también ese pensamiento y esa manera de actuar. Es que en realidad eso debería ser, en vez de vivir tan afligido, tan amargado, tan angustiado, ¿para qué? ¿Con qué objeto? Sí. Está saludando a Marlene, te está saludando a ti, no a mí, desde El Salvador. Ah, qué gusto escuchar y ver gente de Centroamérica, eso Sí. me alegra mucho. Susana Penaqui, ella es de Argentina. Lindo escucharlo, me ha tomado un ratín del trabajo para seguir aprendiendo. Bueno, Oscar Venegas nos saluda desde Colombia, Bogotá. Néstor Rodríguez desde Nueva York. Oscar Venegas está haciendo una pregunta. Fui desfraternizado por adulterio. ¿Tengo que bautizarme de nuevo? También mi nombre fue borrado de los libros de la iglesia. ¿Es verdad que también fui borrado de los libros del cielo? Bueno, te voy a dar lo que yo pienso, la respuesta en cuanto a lo que yo pienso. No creo que te tengas que bautizar de nuevo. Es Correcto. algo inventado por la denominación. Y no, yo tampoco creo que haya sido borrado del libro del cielo. O sea, no creo que la iglesia conozca mejor tu corazón que Dios. Y que si la iglesia, bajo criterios humanos, tomó una decisión de borrarte, el criterio de Dios sea el mismo.
No, aunque hubo un líder religioso hace poco que dijo de que lo que la iglesia pensaba era la voluntad de Dios. Lo que la iglesia, cuando la iglesia se reunía y en conjunto tomaba una decisión, eso es la voluntad de Dios. Pero no lo creo así. Claro. Y yo creo que debería estar más preocupado de acercarse a Jesucristo. Dios no, no hace, Dios dice la Biblia en Miqueas, toma nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Se olvida. Y eso debería ser lo que importa, nada más. Sí. Bueno, Mario Espinosa, él es un ingeniero de Chile, lo entrevistamos acá. Dice, Piñero sacó hace poco, está cortada la pregunta, acá está. Hace poco sacó los libros del Nuevo Testamento. Piñero hoy en día es reconocido como uno de los principales expertos del Nuevo Testamento a nivel mundial, ¿sí? Ese artículo leí del ABC. Piñero, el filólogo Antonio Piñero, es uno de los grandes referentes mundiales en cristianismo primitivo. Él es filólogo, educador y historiador. Un crack. Sí. Es difícil algunos de sus libros porque como no estamos acostumbrados a tanto documento, porque una de las cosas que tiene Piñero es que todos sus libros están muy bien documentados. Pero uno se pierde porque no está acostumbrado a ese tipo de libros generalmente. René Eugenio Mejías dice, la experiencia de vida es la que nos mantiene en la senda de Dios. Sí. Voy a saltar algunos saludos que ya saludé. En defensa de mi fe, Natanael Baloyes, con nosotros la semana pasada. Buena Saludos, entrevista. valientes del Señor y para todos. Qué programa tan bueno. Excelentes preguntas del doctor y grandes y honestas respuestas del pastor Uri. Gracias, Natanael. A ver qué más sigue. Bueno, todos son saludos ya de los que han estado espectacular. Y aquí estaba Florencio Candia. ¿Qué hay de cierto acerca de la alegoría del rico y Lázaro basado en una leyenda persa? Sí, yo sabía que era de una leyenda egipcia, creo. Sí. Bueno, eso es todo un mercolaje, porque los egipcios también la tomaron de alguien y así viene todo, muchas de las leyendas que tienen. Muchos relatos bíblicos, voy a decir uno, por ejemplo, el diluvio o la historia en el árbol frente en el jardín del Edén, se encuentran en varias culturas. Varias Correcto. culturas. Y el diluvio, no digamos, yo creo que cada cultura tiene Sí. su relato. Y lo interesante de los relatos del diluvio es que la cultura que lo escribió, la mayoría dicen que todos murieron y solo ellos sobrevivieron. Eso es muy interesante. Sí, pensando en el Popol Vuh. Y hay un montón de... Bueno, hemos cumplido exactamente una hora. Algunas palabras para terminar, para dejarle a nuestros oyentes y espectadores en su mente. Sí, bueno, me imagino que los que están acá es porque les interesa el tema Biblia, dudar, están pasando por situaciones difíciles de deconstrucción de la fe. Los quiero seguir motivando a que puedan dudar libremente, pensar, aferrarse siempre al principio del amor, que es Dios, un amor incondicional, ver la Biblia, leerla a través de eso. Y ese amor les va a ayudar a sanar, ir sanando de Amén. decepciones, de sentirse engañados, de sentirse tal vez que tuvieron muchas cargas, muchas obras por hacer. Entonces, el conocer a un Dios que es amor incondicional nos ayuda a ir sanando todo eso. Y es un proceso que va a doler o está doliendo, como lo viste en algunos casos, pero hay que pasarlo. Hay que pasarlo para poder crecer y para poder vivir feliz. Y no hacer. No, y si alguien está empezando en esto, hay muchos que lo he escuchado, sobre todo en Centroamérica lo escucho mucho, que dicen: no, no te cuestiones tanto porque vas a dejar de creer. Eso no. Pero
Yo creo que sí vas a dejar de creer, pero vas a dejar de creer muchas cosas que no eran correctas. Y eso A es dejar de bueno. creer tonterías. Dejar de creer tonterías y eso es bueno. Claro. Entonces vas a pasar Claro. a tener una fe más racional y sobre todo más fundada en lo que realmente vale, que es el amor incondicional, que es lo que vino a dar Jesús acá a esta tierra. Así que ánimo. Bueno, muchas gracias, Uri. Quiero agradecerte también por haber aceptado a última hora. Tú estabas para diciembre y lo adelantamos para ahora porque a quien íbamos a entrevistar no pudo estar. Así que muchísimas Problema. gracias. Un Gracias a ti abrazo. también. Te saco de pantalla para hacer la despedida. Muchísimas gracias, Wilber, Bueno, gracias por... a ti. Saludos a ti, a tu familia y a todos los que estuvieron viendo hoy también. Se les quiere Muchas mucho y gracias. se cuidan. Chao. Gracias. Contarles que la próxima semana tenemos un artista. Va a estar con nosotros Víctor Moreno. Él es un pianista internacional, vive en los Estados Unidos y vamos a hacer, y él es cristiano, y vamos a hacer una entrevista sobre música y espiritualidad. Él suele ser invitado a muchísimas partes de Estados Unidos y de Europa, etcétera, como pianista. Así que va a estar con nosotros en la entrevista 46 de la próxima semana. No olviden que mañana a las 13 horas tenemos la reflexión, Instrucciones de Gracia, continuando con el tema que tuvimos el sábado pasado. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 13 horas, hora de España.